¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un video más de su canal favorito, ya lo saben, Primera Marcha. Así es, y como ustedes lo vieron en el título, el día de hoy estaremos hablando sobre qué debes de hacer para evitar accidentes en tu coche. Si te interesa y eres de esas personas responsables y quieres saber cómo evitarlo, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Sin más que decir, vámonos con la intro. Así es, amigos, y como ya les había mencionado anteriormente, el día de hoy estaremos hablando sobre cómo evitar los accidentes mientras conduce. Ya que muchas veces nos pasa que por cualquier cosa tenemos un accidente. ¿Y qué creen, amigos? Lamentablemente la tasa de accidentes va en aumento y todo esto se debe más a los accidentes automovilísticos. Es por eso que el día de hoy nos dimos a la tarea de explicarles y decirles qué son los puntos más importantes que ustedes no deben de hacer si es que quieren evitar un accidente. Si te interesa, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, porque créeme que cada punto va a valer la pena. Sin más que decir, ahora sí, vamos a darle. Pues miren, amigos, uno de los principales accidentes y los más comunes es por distracción. ¿Y a qué me refiero con la distracción? Pues miren, muchas personas van hablando por teléfono, las chicas tienden a maquillarse mientras conducen, comes, vas acomodando el GPS. Todas esas distracciones provocan accidentes y esto es uno de los accidentes más comunes, porque se le han preguntado a los testigos qué iba haciendo esa persona y lamentablemente iba haciendo lo que les estoy comentando. Yo les recomiendo, amigos, que de preferencia no se distraigan para nada en su coche. Su mirada debe de estar fijamente en el parabrisas y en los espejos del coche. De lo contrario, si nos estamos distrayendo con otra cosa, nos podemos ocasionar un terrible accidente. Otro punto también muy importante que deben de tomar en cuenta para evitar otro accidente es manejar bajo los efectos del alcohol. Así es, la tasa de accidentes también va en aumento, lamentablemente, a esta terrible decisión, porque déjenme decirles que es una decisión. Si tú tienes ganas de tomar alcohol, hazlo, pero no mientras vas conduciendo o si sabes que vas a manejar, ya que lamentablemente puedes ocasionarte un terrible accidente. Se ha dado el caso que la persona que va manejando y está en estado de ebriedad no le pasa absolutamente nada, pero a las demás personas afectadas incluso hasta les ha quitado la vida. Yo les recomiendo que si van a tomar, no manejen, ya que esto que les estoy comentando es súper malo. Y si quieren evitar un accidente, un punto muy importante también sería que no manejen en estado de ebriedad. Otro punto, amigos, también muy importante que deben de tomar en cuenta si es que quieren evitar un accidente, tiene que ver con el servicio preventivo de nuestro coche. Es muy importante que si quieren evitar un accidente, deben de revisar bien el estado de las llantas de su coche, ya que si estas llegan a estar lisas y en temporada de lluvias, créanme que es muy peligroso. Y no solamente en lluvia, sino en cualquier tipo de clima. Revisen bien sus llantas y de esta manera vamos a evitar un accidente. Además de que también es muy importante que revisen el estado de los frenos. Estos se deben encontrar en buenas condiciones, ya que estos son los encargados de frenar todo el peso del coche. Y si no lo hacen, los frenos están en mal estado, no van a poder frenar, ocasionándose un terrible accidente. Yo les recomiendo que mínimo lo lleven a un servicio cada 6 meses para que lo revisen. Recuerden, es un servicio preventivo para saber el estado de nuestro coche y que no nos vayamos a ocasionar algún accidente.
Otra cosa también muy importante que deben de tomar en cuenta si es que quieren evitar un accidente es no manejar con fatiga o con sueño. Así es, yo sé que muchas veces venimos del trabajo muy cansados o tal vez nos desvelamos varios días, pero yo les recomiendo que mejor no manejen cuando se sientan cansados o con sueño, ya que el coche es un lugar muy cómodo. Obviamente, si ustedes llegan a su coche, se sientan, se relajan y van manejando, va a haber un punto en el que se pueden detener. Por ejemplo, amigos, yo se los cuento como experiencia propia lo que a mí me pasó. Hace un tiempo, yo no había dormido durante 2 días, la verdad es que estaba muy cansado, venía manejando en la carretera y quería llegar a mi destino, pero yo por no esperarme y descansar en algún otro lugar, yo decidí seguir manejando. Pero lamentablemente yo me empecé a sentir muy cómodo, obviamente me ganó el sueño y me quedé dormido. Si no fueran por los avisadores que hay en la carretera, obviamente esto tiende a ser muy común que la gente se quede dormida, si no fuera por los avisadores, posiblemente yo me hubiera ocasionado un terrible accidente. Mi recomendación para ustedes, si es que están cansados, si tienen que manejar, mejor descansen. Se los digo por experiencia, espérense, descansen y ya después pueden seguir su camino sin ningún problema. Ya que este es uno de los principales causantes que hace que nos provoquemos un accidente en carretera. También otra cosa muy importante que deben de tomar en cuenta para que no tengan un accidente es siempre manejar y respetar los límites de velocidad. Ya que muchas veces en calles normales o calles donde hay que ir a poca velocidad van como si fuera una bala, van súper rápido. Esto no lo hagan, amigos, porque además de que se pueden ocasionar ustedes un accidente, esto porque se los digo, amigos, ya que depende del lugar donde ustedes estén transitando en ese momento, deben de seguir las reglas de la velocidad. Por ejemplo, si andan en calles normales donde hay que ir a poca velocidad, hay que hacer caso, tal vez a 20, 30, 40 kilómetros por hora, pero siempre hay que ser precavidos, siempre estar al pendiente por si se cruza alguna persona, un animal o incluso nos sale un coche. Esto nos ayuda muchísimo para evitar un accidente o que choquemos. Además de que si quieres ser una persona responsable, hazme caso y créeme que si sigues estos pasos que te da Primera Marcha, nunca vas a tener un accidente. Y bien, amigos, pues ya terminamos con este video. Ya les mostré estas 5 cosas que hacen que nos provoquemos accidentes mientras conducimos. Yo les recomiendo que presten muchísima atención, ya que de lo contrario, si ustedes hacen caso omiso a esto, se pueden ocasionar accidentes, ya sea porque están en estado de ebriedad, porque no respetaron los límites de velocidad, porque tal vez y tenían sueño y prefirieron seguir manejando a descansar, también por ir muy despistado, ir entretenido en otras cosas, en el GPS, ir maquillándose. Esperamos que este video les haya gustado, haya sido informativo, educativo y entretenido para ustedes y lo mejor de todo, que hoy hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna duda o creen que nos hizo falta algo, por favor háganoslo saber aquí abajo en la caja de comentarios. De igual manera, si este video les ha gustado, espero y nos puedan regalar su grandioso like, que créanme que en verdad nos ayudan demasiado. También no olviden suscribirse para ser más en la familia de Primera Marcha. Y para finalizar, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo. Sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.